La verdad que este proyecto es el ejemplo perfecto de los valores que queríamos transmitir. El trabajo en equipo, la escucha activa, la colaboración. Hace unos años tuvimos la suerte de conocer a Charlie, conocerlo en profundidad, ya lo conocíamos, algunos, la gran mayoría. Y la verdad que nos encontramos con una persona curiosa, con ganas de aprender y al mismo tiempo de transmitir sus conocimientos y sus aprendizajes. Y con un sueño, ¿no? Con un sueño de querer crear una plataforma con una mirada consciente del futuro. Y nosotros dijimos, tenemos que ser parte de esto. Y nos juntamos con Charlie. Es una experiencia nueva, sumamente motivante para mí y está vinculada a varias cosas que realmente me gustan. La primera, la cerveza, obviamente, pero también está vinculada con la pasión que siento hace muchos años por el medio ambiente y eso es, quizás fue lo que le dio Nacimiento 27. Y para eso les voy a contar un poquitito la historia, para que entiendan de dónde viene, qué es 27 y hacia dónde vamos. 27 nace hace más o menos 10 años en mi cabeza. Yo estaba pasando bastante tiempo en la Patagonia, cerca de Bariloche. En Bariloche estaba naciendo o se estaba forjando toda esa gran comunidad de cerveceros artesanales. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Decidimos hacer un gran programa de regeneración de tierras donde se cultiva la cebada en Argentina. Nos juntamos con agricultores, había algunos que ya lo habían empezado a hacer de una forma muy pequeña, otros estaban interesados, pero les parecía que era imposible de realizar por una cuestión de costos, entonces lo que hicimos con la compañía y que demuestra una vez más el compromiso de Quilmes y del equipo en querer hacer las cosas bien. Dijimos, bueno, seleccionamos 23 productores que estaban dispuestos a trabajar en este programa y les aseguramos la compra total de la producción por X cantidad de años para que ellos estén tranquilos de que lo que produzcan lo van a vender y aparte les pagamos un plus extra. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a regenerar va a tener costos extras que en comparación con alguien que hace todas las cosas mal y paga dos salarios, nada más, porque lo que hace pasa con un tractor, tira pesticida y sigue. Obviamente, el agricultor que empieza a hacer el programa de regeneración va a tener un costo extra. Nosotros cubrimos ese costo extra a costo nuestro. Entonces, ese es el programa de regeneración de tierras de cebada que hoy estamos, que comenzamos con 27 y eso nos da la posibilidad o nos dio la posibilidad de ser la primera cerveza masiva del mundo hecha con agricultura regenerativa. ¿Cuál es el fin del programa? No solamente tener la cebada de agricultura regenerativa para 27, sino tratar de que en X cantidad de años, no sabemos cuánto, que tan rápido lo podemos lograr o no, que toda esa cebada que se produce en la Argentina sea toda agricultura regenerativa. Si nosotros logramos eso, esa una cerveza cada cuatro que InBev fabrica en el mundo con cebada argentina, va a estar hecha con agricultura regenerativa. Entonces el programa es un programa tremendo, tremendo. Mis amigos ambientalistas me dicen, Charlie, la verdad, sacamos el sombrero porque eso demuestra una compañía dedicada y totalmente convencida en que la forma de producir hoy en el mundo tiene que cambiar. Y nosotros estamos demostrando de esa forma que uno puede juntarse con sus proveedores y cambiar la forma en la que uno produce y empezar a dejar un impacto ambiental positivo. Hoy muchas empresas dicen, bueno, ¿sabes qué? Rompo todo y después compro bono de carbono. Eso no existe más. No tenemos más tiempo para hacer eso. Entonces, de eso se trata 27. De eso se trata 27. De una compañía enorme, totalmente convencida de que el camino es por ahí y un líquido que realmente es diferencial. Así que, nada, para mí es un gran honor poder compartirlo con ustedes.